cambia la mujer más bella que hay sobre la tierra. Decirle que no tiene la razón es como apagar de un solo golpe las estrellas. Desde que te vi me enamoré y supe que vendrías a cambiar mi vida entera. Sí, muy buenas noches. Con esta linda bachata empezamos lo que es Balanza Radio Show. Una gran entrevista hoy tenemos junto a Alfredo López, cantautor y coproductor de bachata. Bienvenido a Balanza Radio Show, Alfredo. Buenas noches, Néstor. A Domingo, buenas noches. Carlos Sonido. Un placer para mí estar aquí con todos ustedes. Y llevar mis incidencias a todo ese público. Hoy vamos a tener una gran entrevista. Detrás de cámara vamos a tener de invitado también a Carlos O'Neill, que nos va a servir de apoyo en lo que viene siendo esta gran entrevista. Esa bachata tan bonita, ¿cómo se produjo? Bueno, yo digo que siempre cuando un artista va a grabar una canción, la canción tiene que tener sentido. De las letras. Correcto. No se puede grabar por grabar. Siempre cuando usted va a grabar una canción, un artista va a grabar una canción, tiene que ser algo que lleve un mensaje. Correcto. Positivo. Porque para mí, cantar el amor al desamor es lo bonito. Ahora, yo vi que en YouTube esa canción ha sido un éxito. Dime, ¿en qué tú te inspiras para hacer una bachata con tan bonita letra y con una melodía tan buena y sabrosa como esa? Bueno, esa bachata no la escribí yo. Esa bachata es de un argentino. Para inspirarme en una bachata, no sé a qué la escriba yo. Correcto. Sino Que te llegue. Escuchar la lírica de las letras. Correcto. Eso me inspira mucho. Correcto. Ok, una pregunta. Y bienvenido al programa Balanza Radio Show. ¿Qué tiempo más o menos, o el tiempo de estimación, te tocó para organizar los temas, para producir ese álbum? Porque ese álbum está buenísimo. Todos son lindas y hermosas canciones. Bueno, yo hace mucho que soy músico y estoy en la música. Yo soy integrante de la agrupación de Fran Reyes. Wow. Sí, tenemos conocimiento que es pariente tuyo. Mi hermano, sí. Ah, okay. Wow. Ok, perfecto. Pero hace 2 años que me decidí por hacer una producción, yo mismo. ¿Y tú tuviste algún apoyo logístico en producción de tu hermano o no? Sí, claro que sí. Ah, ok, perfecto. Con el tema de ¿Y cuánto eres? Tiempo tú tienes o cuántos años ya tú llevas en lo que viene siendo la bachata? Bueno, cuanto a la musical, ya tengo muchos años, pero que quiero lanzarme solo, que me voy a lanzar solo. Tengo como un año como solista. Un año y algo, con tu propio proyecto. ¿Y instrumento? ¿Cuál es el instrumento tú sabes tocar? Bueno, toco un poquito de güira, tambora, guitarra, de todo un poquito. De todo un poquito, muy bien. Otra preguntita. Háblanos de ese álbum. ¿Cuántas canciones tiene y hace cuánto tiempo ya tú lo terminaste? Ese álbum contiene 11 canciones. Ok. Lo subí allá a YouTube y a las redes sociales. Pero ahora tengo una canción nueva. Sí. Que va a salir pronto, de hoy a mañana. Okay. Wow. Perfecto. Es una exclusiva para Balanza Radio Show. Entonces, cuéntame, ¿cómo se titula la bachata nueva que tú vas a sacar en estos días? Se titula Sin Máscara. ¿Es de tu autoría o es autoría de Martín Saldaña. Ah, ok. Sí, señor. ¿Compositor dominicano, perdón? Dominicano, sí. Ah, ok. Entonces el tema es inédito. Inédito. Oh, ok, perfecto. Exacto. Y lo que viene siendo los músicos, ¿tú estás utilizando tu propio músico o parte de lo que viene siendo de tu hermano Fran Reyes? Bueno, todavía no he arrancado con mi proyecto. Correcto. Pero no, para grabar sí utilizo músico de Fran. Y otros músicos, como Rodolfo, Camilo, José Manuel, Carlito La Magia, Pedro Acosta. Tengo diferentes músicos. Sí. ¿Y actualmente tú estás residiendo en los Estados Unidos o tú resides en República Dominicana?
Yo resido aquí en los Estados Unidos. Viajo mucho a mi país porque allí trabajo más. Ok, perfecto. Pero sí estoy residiendo aquí en el... ¿Tienes planes de algún video musical para la nueva canción que vas a lanzar? Sí, más adelante. Ya casi en un mes o dos meses estaremos haciendo un videoclip. Una pregunta muy importante porque estaba escuchando el álbum anteriormente y todos los temas están bien logrados, bien mezclados. ¿Quién fue el productor de esos temas, el arreglista en sí? Bueno, como te decía, yo tengo diferentes arreglistas. Oh, ok. Camilo, José Manuel, Carlito La Magia, Pedro Acosta, Robertico. Son muchos. Yo siempre busco, trato de buscar diferentes arreglistas. Para no tener el mismo ritmo. Exactamente. ¿Y con relación a compañía, tiene alguna compañía detrás de ti? No, compañía Bolsillo Record, yo mismo. Oh, ok. O sea, Pacotillas Record, como sí, dicen. Sí, pero ya estamos tratando ahí con una persona que creo que ya vamos a comenzar a trabajar. Sí, yo creo que es muy importante hacer atención a los productores, porque el joven tiene mucho talento, escuchen bien sus temas, bien logrado, profesionalmente bien logrado, y no colgándonos del nombre de X persona o porque el mano de X persona, la persona tiene mucho talento. No, buen cantante. Yo quiero que todos lo apoyen, magnífico trabajo, magnífica producción. Y con relación a colaboraciones, ¿tú has tenido alguna colaboración anteriormente o tienes planes para un futuro, alguna colaboración? Sí, he tenido colaboración con Alessandra. Wow, del grupo de Mochi y Alessandra, sí, wow. Sí, tengo una canción que hice con Alessandra. También tuve una colaboración con un boricua, pero hace mucho tiempo. ¿Y para futuro? ¿Que tiene algún plan de alguno? ¿Ya ha conversado con alguna persona para hacerle alguna colaboración? Sí, ya tengo algunos artistas que son mis amigos, que pienso colaborar con ellos. Pero no voy a decir los nombres. Lo va a tener calladito. Claro, eso es una sorpresa. Sí, una sorpresa. Y con relación a lo que viene siendo otro género musical, ¿tú crees en la música urbana o tienes planeado hacer salsa o merengue? ¿O te va a enfocar solamente en bachata actualmente? Sí, la música urbana es una de las músicas nuestras que está ahora mismo. Pues la bachata, la música urbana, la salsa. Sí, porque hay un cantante que es llamado Chimbala, que él ha hecho fusión ahora mismo de bachata con dembow. Sí, y sí. Eso ha sido un boom, eso ha gustado. Claro. Looney Tunes en su tiempo innovaron lo que viene siendo bachata con reggaetón. Y eso fue un boom que el mismo Tego Calderón cuando hizo esa mezcla. Eso fue algo que explotó en Puerto Rico, República Dominicana, Estados Unidos, en muchas partes. Sí. Que yo considero que tú como un buen cantante debería también de tirarte al ruedo en lo que viene siendo una bachatica ahí con dembow. Claro Entonces meterle sentimiento de bachata. Claro que sí, todo se puede. Siempre y cuando uno lo haga bien hecho. Ok, el próximo tema que mencionaste, ¿de quién es el arreglo, el tema nuevo que tú vas a lanzar ahora en estos días? Se llama Edison. Edison. Okay. Sin careta. Sin careta. Sí. No, le tenemos que dar. Se llama Edison. Si tú no lo permites, al final de la entrevista le vamos a tener que poner. Sí, para que el público un pedacito y tú cantando. Sí. Aunque sea tú que le cante ahí un poquito al público también, claro al final de la entrevista. Sí, claro que sí. Esto es exclusiva para Balanza Radio. Claro. Claro que sí. Y con relación a tu hermano, que tú comentaste que tú eres hermano de Fran Reyes, ¿él te está apoyando en lo que viene siendo tu carrera musical actualmente? Sí, Fran me apoya en todo. Incluso cuando grabo una canción, se la envío a él, por la experiencia que tiene, para claro. Que él me diga que puede ser, que puede pasar con la canción o no puede pasar. Que él siempre me da su visto bueno. Muy importante la opinión con la experiencia que tiene el maestro. Sí. Es muy importante. Pero ya que estamos enfocados en lo que viene siendo tu música y el gran talento que tú tienes, me gustaría que tú nos cantes un poco de lo que viene siendo el nuevo tema que va a salir en estos días. Sea norma, cuando sin máscara te vuelva a visitar, ya será distinto, aprendí a valorar, estoy
ansioso, el mundo entero lo está, esperando el día que esto vuelva a la normalidad. Y cuando esto pase, nos encontraremos. Sé que por un tiempo las secuelas quedarán. Bueno, Carlos, ya nos complació con, con el primer tema. Ahora vamos a ponerle el segundo tema que tú pediste. El tatuaje, que me encanta ese tema. La producción anterior. ¿Y a qué te recuerda ese tema, Carlos? No, es que un tema trae recuerdos especiales, pero lo que más me encanta de ese tema es la entonación que le da, como esa dulzura que la canta. Sentimiento. Exacto, el sentimiento y ese arreglo, magnífico arreglo. Bueno. Alfredo López aquí en vivo por Balanza Radio Show TV. Dale, Alfredo, gánate su corazón. Pidiendo mi felicidad, me alejo a petición de tu orgullo. Me iré, aunque eres mi necesidad. Te dejo, pero eso de que te olvide, no sé. Tatuajes de tus besos llevo en todo mi cuerpo, tatuado sobre el tiempo que te conocí. Se me hizo vicio ver tus ojos, respirar tu aliento. Me voy pero te llevo dentro de mí. Alfredo López, tu galán. Atendiendo a tu razón, me marcho, víctima de un alter. Ya, no se le puede dar mucha luz a la gente en vivo. Sí. El que quiere ver tiene que pagar para ver ese gran talento que es Alfredo López. Vamos a seguir con la entrevista, vamos a bajar un poquito la música, porque de verdad que Alfredo es un talento 1A. Eso no hay que discutir. Exactamente. Y muy feliz que nos dé la oportunidad de expresar su talento a través del programa Balanza Radio. Muchas gracias, Alfredo, por el apoyo. Y gracias por estar aquí y compartir con nosotros. Claro, claro. Gracias a ti, gracias Néstor, gracias Domingo. Gracias por darme la oportunidad de, por este medio, poder llegar al público. ¿Y qué más se puede pedir? Alfredo, pero hay algo que no podemos dejar. Tú tienes que decir tus redes sociales, lo que viene siendo Instagram, claro. YouTube, Facebook. ¿Cómo el público que quieren escuchar y darle seguimiento a ese gran talento que tú tienes, tiene que dejarle saber las redes sociales cuáles son? Bueno, mi Instagram, mi Facebook, mi página es Alfredo López, tu galán. Ahí me pueden seguir en mis redes sociales. También en YouTube también, para que escuchen, sí, la música. En YouTube también, Alfredo López, tu galán. Bueno, Alfredo López, muchas gracias por ser parte de lo que viene siendo Balanza Radio Show. Gracias por darnos la oportunidad de hacer esta gran entrevista que tuvimos hoy. Gracias, Carlos, por participar, y a Domingo también de León. Así que espero que esta no sea la primera vez que te vemos. Sí, eso lo iba a decir. Cuando alcance el staff como bachatero, claro, que lo invitemos al programa, amén, que nos salga un cuento después. Que así sea. Si no, y vamos a tirarnos fotos de recuerdo, claro, o si no se acuerda de nosotros después. Claro que sí. Después que llega dice y que balanza, eso me suena así. Mira, algo muy importante antes de concluir, porque Alfredo justamente va a una reunión, quizá por eso hemos hecho un poco la entrevista corta. Recuerda algo muy importante, Alfredo, tú tienes talento, agárrate de Dios. Gracias. Cuando tú estás con Dios, todo se puede. Amén. Y recuerda que el tiempo de Dios es perfecto. Amén. No te desespere, no es fácil, pero se puede llegar, porque el talento tú lo tienes. Esto es difícil. Pero amén. Confía en Dios. Si confía en Dios, puede llegar bien alto. Pero trabajando todo se logra. Y siempre mantén tu humildad. Siempre. Que los humildes llegarán
el reino de los cielos, como dice la palabra de Dios. Amén. Bueno, Alfredo López, muchas gracias por venir. Ya tú sabes, y esperamos que esta visita se repita, Carlos. Y hay que cerrar con un gran aplauso a este gran cantante. Claro, claro, claro. Gracias. Alfredo gracias. López. Tu galán. Tu galán. Así que sigan en sintonía por lo que es Balanza Radio Show. TV. No sea norma cuando sin máscaras te vuelva a visitar. Ya será distinto, aprendí a valorar. Estoy ansioso, el mundo entero lo está esperando el día que esto vuelva a la normalidad. Y cuando esto pase, nos encontraremos. Sé que por un tiempo las secuelas quedarán. Y olvidarnos de esto sé que fácil no será, pero somos fuertes y nada nos derrotará. Tengo fe y con Dios por delante, todo esto pasará. De todo esto que se ha suspendido, quiero tomarme un café contigo, que pases más tiempo conmigo y hacer todo lo que no hemos podido. Y llevarte a la disco a bailar, un par de tequilas para calentar, pegadito y sin careta, que esto es para celebrar. Vamos a tomar, cantar y bailar. No importa si mañana hay que trabajar. Será una victoria y es motivo para gozar. No estamos solos y muchos se unirán. Esta nueva oportunidad vamos a disfrutar. De todo esto que se ha suspendido, quiero tomarme un café contigo, que pases más tiempo conmigo y hacer todo lo que no hemos podido. Y llevarte a la disco a bailar, un par de tequilas para calentar, pegadito y sin careta, que esto es para celebrar. Es para celebrar. Siempre viene la calma, Dios permita que esto sea mañana. Ya quiero volver al tiempo de ayer, con tantos problemas voy a enloquecer. Ay amor, ya te quiero ver. De todo esto que se ha suspendido, quiero tomarme un café contigo, que pases más tiempo conmigo y hacer todo lo que no hemos podido. De todo esto que se ha suspendido, quiero tomarme un café contigo, que pases más tiempo conmigo y hacer todo lo que